Una cosa que nunca puede escapar cuando se habla de literatura, y además cuando se habla de literatura bilingüe y estar en un ámbito como este, pluricultural, es el tema de la traducción. Y por eso es un lujo, de veras, y un gusto platicar con Ana Stichińska. Buenas tardes. Buenas tardes, de origen polaco, pero polaco-mexicano. Sí. Así es. Que va a dar un taller de traducción aquí en el Festival Internacional de Literatura de San Miguel Allende. Me imagino que tú traduces además Sí. del polaco al español. Traduzco del polaco al Y del español español y al polaco. Okay. he traducido algunas cosas, pero en realidad lo que hago más es traducción del polaco al español y del inglés al español. Se me acaba de ocurrir un gran tema para iniciar esta conversación. A ver. Joseph Conrad. Uy, ese no es mi tema, pero No por una cuestión. admiro mucho el hecho de que haya cambiado de idioma para escribir. Un Eso me parece polaco que fascinante. escribió en inglés con un gran inglés, según Sí. dice todo el mundo. Yo lo he leído en español nada más. Sí. Porque es una cosa que pasa en la mente, ¿no? Sí, Imagino yo voy que a decir también. una barbaridad, A ver, pero yo platícame. por una especie de prejuicios, por su visión masculina de amistad, decidí no leerlo todavía. Era el siglo XIX, Ya digo, hay sé, que pero ser me un poco más molesta. cuidadosos, Pero generosos. admiro eso, el admiro que haya cambiado el idioma de escritura y todo el mundo ha Casi no hay dicho personajes que. femeninos. Pero además la concepción. Bueno, no quiero hablar de Bueno, eso, la okay. verdad, Otro no día es lo mi tema. platicamos, muy bien. Pero bueno, el tema de la traducción es Sí. cómo no solo son palabras, Sí. es una cultura que se trasvasa, es Exacto. otra. A ver, mejor tú háblame de eso, Y ¿no? lo más fascinante es que muchas veces son muchas culturas al mismo tiempo. Por ejemplo, mi traducción favorita es de La Fiebre Blanca, que es Biała Gorączka, que es una serie de reportajes escritos por el periodista polaco Jacek Hugo Bader. Son reportajes de un viaje que inicia en Moscú y culmina en Vladivostok, casi en la frontera con Japón, son más de 6.000 kilómetros. Y ahí justamente lo que él presenta es una gran visión de muchísimas entrevistas de personajes de diferentes culturas, no solamente eslavas, pero también indígenas de Siberia, los evencos, los buriatos y muchos otros, de veras personajes muy fascinantes. Él siendo Entonces, eslavo tenía cierta comunicación hasta cierta parte, digamos hasta los Urales, y sí, después pero ya después ya empieza no, Asia. después ya no. Sin embargo, también hay otra cosa interesante sobre este texto, que él escribió ese libro en polaco, pero las entrevistas las realizó, o las conversaciones, como él dice, porque él nunca utiliza la palabra entrevista, dice siempre que conversa con sus personajes, que las conversaciones ocurrieron en un ruso elemental, porque muchos de los entrevistados no hablaban ruso como su idioma, Su como primer digamos idioma, lengua madre, sí. ¿no? Entonces, es una traducción de otra traducción y de otra traducción que él hizo. Es muy interesante. Entonces, en ese texto, ya en la versión polaca, hay muchos barbarismos. Hay un polaco muy sui generis porque él pues agarró, por ejemplo, muchas raíces de otros idiomas y hizo nuevas palabras polacas. Entonces yo también Pero intenté el idioma hacerlo es vivo, en eso español. se vale. Exacto, me parece excelente. Y por eso también me parece que un idioma de traducción es otro idioma, porque hay mezcla de muchas culturas, de muchos ¿Cuánto idiomas. te llevó a traducir este libro? Bueno, son muchos reportajes, son más de 400 páginas. ¿Este está publicado ya? Sí, lo publicó, tuvimos una coedición, Surplus y La Mirada Salvaje. ¿Y Se dónde se publicó en consigue? 2014. Ya me interesó mucho. Es muy buen libro, te lo ¿Y recomiendo es bueno? ¿Se mucho. puede conseguir fácilmente? Más o menos, se puede conseguir en el sótano, Bueno. en algunos Gandhi, me parece. Bueno, Sí, lo buscaré por sí. internet, por Es continuo. excelente. ¿La mirada blanca? La Fiebre La Blanca, fiebre La Fiebre blanca. Blanca, sí. ¿Y el autor? Jacek Hugo Bader. Hay muy buen periodismo polaco, ¿no? Buenísimo, a mí me parece incluso que es mejor que Kapuscinski. Es mejor el que Bueno, Kapuscinski. yo sé que aquí hay Bueno, es mucho el que amor por conocemos Kapuscinski, y pero se han leído muchos si se textos. comparan los dos y dicen que Kapuscinski presentaba a la Rusia desde una visión de un ave. Y en cambio, Jacek Hugo Bader es un perro callejero Claro. que se mete en Bueno, me llama la todas atención que partes. Kapuscinski hace grandes reportajes sobre otros países, pero no sobre el suyo. Bueno, Jacek Hugo Bader también ha escrito más sobre Rusia que sobre Polonia, aunque su último libro, que se llama Skuja, es el primer libro sobre Polonia. Y es una historia bastante delicada porque describe la lucha del underground polaco político antes de la caída del muro y describe en muchas ocasiones sus amigos. Es un libro muy delicado, pero tengo entendido que ganó unos premios en Polonia recientemente. Sin embargo, mi libro favorito es La Fiebre La Blanca. fiebre Sí. blanca, ya, sí, entra en mi catálogo. Muy bien. Oye,
¿Y cómo estás viendo las cosas en este momento con el tema Trump en Estados Unidos y el tema Putin en Rusia y los nuevos equilibrios que se generan? Sí. ¿Esto se está reflejando ya? ¿Quién sabe? A veces tengo la impresión que la Guerra Fría no ha terminado, que solo ha cambiado de nomenclatura. Ahora ya no hay Unión Soviética, pero existe la Rusia putinista, por decir algo, y siempre nos burlamos con mis amigos que ya pronto San Petersburgo va a ser San Putinsburgo. Que las cosas siguen. Español suena muy raro, pero... sí, pero disculpa. Pero bueno, cambian los centros de poder. Sí. Y ustedes han estado, bueno, como polaca, tú en una cultura, en una región, pues que sufre estos vaivenes. Sí. Pues, ¿esto se refleja en la literatura o en el periodismo o es demasiado pronto? No, seguro se refleja. De hecho, vas a estar atenta. Tengo entendido que muchos de los polacos están bastante furiosos. Otros intentan... Están en la OTAN, ¿no? Ahora. Sí, eso no sé si es bueno tampoco. Claro, tampoco por no. Otro lado, estando tan cerca de Rusia, quizá no hay otra opción, o quizá no podemos imaginar otra opción. Seguro que existe otra posibilidad. Pero yo ya tengo 15 años en México. Yo me siento... ¿Qué pasa en nuestra frontera norte que por otras cosas? Bueno, me interesa la historia contemporánea de todo el mundo, la verdad, pero... No soy capaz de opinar para decir algo interesante, porque... Era tener tu impresión. Sí, bueno, pues... A ver, pero platícame otra cuestión. ¿Has traducido del español al polaco? Del español al polaco he traducido un par de reportajes de Leonardo Tarifeño, uno es sobre México, pero no se han publicado todavía, o aún no se han publicado. ¿Sientes que hay interés allá de lo que pasa acá también? Hay bastante interés. Por ejemplo, Wydawnictwo Czarne, que es uno de mis editoriales favoritos, que también publicó Jacek Hugowader en Polonia, publica una cantidad de reportajes, una enorme cantidad de reportajes por todo el mundo. También me gusta mucho el periodismo de Wojciech Jagielski, por ejemplo. Sin embargo, no todos los polacos tienen una mirada suficientemente abierta. A veces siento que hablan más de sí mismos que del otro que supuestamente describen. Bueno. Como por ejemplo hizo Kapuściński en ese libro sobre Etiopía, el emperador se llama en español, ¿verdad? Sí, César. Sobre Haile Selassie. Exactamente, muchos adoran ese libro, pero algunos etíopes están muy en desacuerdo. Claro. Porque en realidad no se sabe si escribía Etiopía, Polonia, o por qué, entonces por qué se publicó como reportajes, ¿verdad? Y no como o algo sea, más novelado. De eurocentrismo en el tema también. Me parece que sí. Sí, en ese sentido Jacek Hugowader se esfuerza más por entender a ese otro que entrevista. ¿Y hay que especializarse? ¿Tú solo traducirías polaco y español o tú puedes ampliar esto ya una vez que encontraste, así como hizo el periodista polaco que se va encontrando idiomas a lo largo de su viaje y le va entrando e inventa palabras, ¿tú podrías cambiar como Conrad? Y tratar de intentar otro tipo de intercambio cultural. De hecho, la verdad es que solo escribo en español mexicano. Traduzco al español mexicano y lo poquito que alguna vez he escrito también es en el español. Pero sí, el español mexicano es mi favorito, sin duda. más que el de otras partes. Sí. El de España es insoportable, pero bueno, eso opinamos los mexicanos. Bueno, también lo aprendí, ya no me acuerdo tanto, pero era la primera versión que aprendí en Polonia, en Cracovia. Tenía muchos maestros de Madrid y de Barcelona. Pero, no sé, yo conozco muchos traductores que amplían su oferta y la verdad es que lo hacen muy bien. Yo siento que o aprendo un nuevo idioma. Cuando un escritor traduce, ¿qué pasa? Por ejemplo, Cortázar, que traduce, hace rato lo mencioné, Las memorias de Adriano, de Jules Sénard. Sí, no he leído este, pero tengo entendido que, dado que es Cortázar, o si traduce Borges, entonces como que el público en general, o el lector en general, le permite más licencias que un simple traductor mortal. ¿Un traductor tiene que ser perfecto y a un escritor le pueden permitir que haga literatura sobre la traducción? Pues yo pienso que la traducción de textos, o sea, siempre se traduce un texto y cuando se traduce ese texto se transforma.
Entonces yo no pretendo conservar exactamente lo mismo, porque no se puede, no se puede, y sobre todo culturalmente no se puede. Claro. Entonces sería incluso engañar al lector. Contar prefiero un chiste tal cual de estos de los ingleses no causaría ninguna gracia. O por ejemplo eso, por ejemplo, tener cosas que no surten el mismo efecto que en su idioma original, creo que es un poco aburrido eso. En cambio, si asumimos que la traducción esencialmente es transformación de un texto, es un texto inspirado en otro texto, aunque idealmente lo más fiel posible, pienso que pueden salir cosas muy interesantes. Pero sobre todo eso, me gusta que el lenguaje de la traducción es diferente. Y yo no pretendo que sea ese español petrificado, que universal, intemporal, al contrario. Lo que tú oyes en la calle y con quién te juntas. Yo siempre escucho todo y apunto. Yo creo que me gusta mucho estar en el transporte público porque ahí aprendo mucho. Muy bien. ¿Tu taller ya fue, va a ser? Ya fue ayer. ¿Cómo te fue? ¿Interesó el tema? Sí, me gustó mucho. Sí, sí, hubo bastante apertura y también había muchos traductores, cosa que me sorprendió. Bueno, yo creo que en San Miguel de Allende mucha gente se dedica a eso. Sí. Hay gente que vive aquí, trabaja aquí, pero que está haciendo para cosas para editoriales norteamericanas. Sí, ¿no? Sí. Sí, estuvo muy, muy padre, me gustó mucho. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado estas provocaciones. No. Muchas gracias por la invitación. La fiebre blanca, Ana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos en un momento.